Contanos un poco tu vida, tu infancia. Fue muy lindo. Fue, la verdad, mis viejos, pues, hace 40 años, los padres, no, la mujer no era de trabajar. Sí. Y mi mamá salía a laburar. Mi papá, policía, y mi mamá, maestra. Así que salían los dos a trabajar. La verdad, fue una infancia linda. Muy libre me sentí en esa época. Siempre viví en el lugar de Núñez, sacando cuando estuve casado, en Palermo, estuve viviendo en Palermo, pero siempre en Núñez. ¿Y cuáles eran tus gustos en esa época, tus preferencias? Mira, cuando era chico me gustaba mucho jugar a los rastres, ponerle. Los rastres, coleccionaba muchas estampillas, calcomanías. Me gustaba mucho, me cargaban de esa época, me encantaba relatar partidos de fútbol. De noche, muy loco. Y mi mamá, imagínate, a los 3 años llevó a una fotodióloga porque no hablaba. Hasta ahí, chao, ya está. Eso fue el principio, después ya está. Empecé a hablar, porque no hablaba, imagínate, a los 3 años. Pero bueno, no, después no mejoré mucho, no hubo más problemas. ¿En qué momento se llega el diagnóstico en tu vida? Diagnóstico tenía 29 años. ¿Qué pasó? Yo empecé a tener síntomas en el año 98. Me acuerdo, estaba en facultad en cuarto año. Sí. Y agachaba. Tenía adormecido acá. El cuello pensaba, obviamente, uno le dice, es la cervical. No era la cervical. En el año 98. Después seguí, bueno, yo pensé que era. Me dejé de lado. En 2003, ya todo 5 años después, me pegan del tobillo izquierdo. Trato de volver a jugar al fútbol en el 2004, porque después de la operación tuve que hacer rehabilitación. Sí. Vuelvo a jugar en cancha de 11 y la pelota, yo dije, bueno, estoy falta de estado físico. La pelota me pasaba por acá al lado y no podía llegar. Yo no sabía qué pasaba en ese momento. Yo dije, bueno, debe ser falta de estado físico. Dije, que no llega la pelota, es muy raro, ¿no? Tengo una amiga que, bueno, en ese momento era el Messenger de Hotmail, que estábamos todos, bueno, estábamos con el trabajo, me dice, ¿por qué no vas a ver a un? Porque le dije que me seguía. Yo era kinesióloga, listo, también era kinesiología, marzo del 2005, ¿por qué no vas a ver a un neurólogo? Y ahí estamos en la resonancia del cerebro, dice, lesiones desmilizantes tipo M. Yo en ese momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, ahí salto. O sea, fue. Por parte de su enfermedad, que no era fácil, sobre todo en ese momento, no era, hoy en día volvió más fácil, más simple. Estoy con kinesiología 3 veces por semana. En febrero me fui a hacer un tratamiento a Cuba, en febrero de este año, por 35 días al 100. Yo fui a un tratamiento de neurorehabilitación. Yo sabía que estaba físicamente. Porque acá en Argentina es complicado, muy complicado. Tenemos muchas obligaciones, tengo otra cosa, entonces. Preocuparse del cuerpo de uno no es fácil. ¿Y cómo tomó tu entorno familiar cuando te diagnostican esclerosis múltiple? Mi entorno, ahora bueno, te contaba, mi papá está fallecido, sí. O fue después, él murió en 2003, a mí diagnosticó en 2005. Los primeros años, no, mis hermanos siempre están. Mi mamá, bueno, la cuestión por el tema de la demencia, tengo mis hermanos y mis amigos. Hoy en día, hoy me manejo bien. ¿Es complicado? Sí, no es fácil, pero ahora hace un par de días me manejo una duda dentro de casa, yo no lo usaba. Pero hago bastante, le puedo ser una persona que puede estar aquí sacando cuando descanso, sí. Le cuesta estar quieta. Soy una persona que va para adelante. ¿No puedes frenarte? No, soy una persona que va mucho para adelante, ¿viste? Como contaba de Cuba, como contaba, bueno, lo del 2015 con mis amigos. Que lo que me regalaron mis amigos, y después del 26 fuimos para celebrar los 40 a Estados Unidos, 11, a celebrar los 40 de todos. Hola Bocha, ¿cómo te va? Sé que es tu cumpleaños, y cuando uno está de cumpleaños se siente la persona más especial del mundo. Así que hoy, para vos que sos la persona más especial del mundo, te mando este abrazo muy fuerte. Hola Bocha, soy el Puma, te mando muchas felicidades en tu cumpleaños. Hermano querido, te
fe, siga adelante y muchas, muchas buenas vibraciones, muchas cosas bonitas para ti. Dios te bendiga. Chao, hermano. Hola, Bocha. Bueno, sé que estás cumpliendo 40 años. Espero que pases un lindo cumple junto a la familia y a todos tus amigos. Te mando un abrazo grande, mucha fuerza y lo mejor. Y por eso fue muy emotivo. Y fui con silla, mis amigos llegaron a Disney, fuimos todos, yo estaba con silla. Y estuvo muy emocionante todo el viaje. Sí, por ahí decís, ¿lo disfrutaste? Sí, lo disfruté a la manera que yo podía. Me hubiera gustado estar con silla, pero ya está. Claro. Estabas así, ¿no? Por eso digo, tratá de luchar desde cómo uno está y hacer las cosas simples, fáciles. Yo hoy en día lo que hago es simplificarme varias cosas. O sea, si soy un andador, ¿podrías usar bastón? Me gustaría usar bastón antes que el andador. Pero el día que usar andador porque tengo que pensar en puedo llegar acá. Entonces digo, me puedo lastimar. ¿Para qué voy a estar pensando usar el bastón? Me encantaría usar bastón, volver como estaba. Pero hoy en día tengo que estar mejor, mantener lo que hice en Cuba y bueno. Pero en casa estoy, si bien no paro de hacer cosas, en el sentido de que, bueno, no sé, voy anoche a jugar a mis amigos al fútbol, sí, y los voy a ver. Tengo una persona y decís, salgo. Y hoy, esta salida, y la salida anoche, después vuelvo a estar en casa. Pero lo bueno es, viste, pensar positivamente las cosas. Viste, yo digo, yo voy al frente. No digo que no pienso en lo que hago, no es que, obviamente que a veces, viste, uno tiene impulsos, sí, pero los tenía antes de los impulsos. Hoy en día estoy más pensativo en. Obviamente tengo que pensar muy rápido, ¿no? Es que, y bueno, tenía las ideas. Hay muchas veces que tengo tantas cosas que puedo. Soy contador público, si tu carrera, hoy en día tengo 23 años, sí me encantaría, pero hoy en día tengo. Mi vida la escribo segundo y no estudié en el segundo. Me encantaría trabajar más de contador, lo pasa, no puedo hacer todo. No puedo decir. Me han dicho, sí, me encantaría trabajar con mi cuenta. Ahora, ¿puedes trabajar con mi cuenta? ¿Te des tiempo? ¿Cómo va a hacerlo? Pues estuve en relación de meses hace 20 años y estoy de trabajo. Y me quedé con una cuestión de salud. Me quedé por esclerosis. Porque acá en Argentina no es fácil tener una enfermedad. Yo obviamente en 2005 cuando decido quedarme, no es que dije, voy para en 14 años voy a estar con andador. No, que no sé. No lo sé, puede ser una enfermedad muy incierta, pero no, uno tiene que bajar los brazos, la enfermedad no tiene que bajar los brazos porque si no, ahí sí te gana. Obviamente, hay veces, como uno dice, tenés esa amiga, enfrentarla, yo me pensé que hay diferentes momentos, sí. No leía por internet con él, el famoso no leía por internet. Ahora, por internet, yo leo, he leído, leí todo. Y un ejemplo, el 2005 cuando yo dije no conocía la enfermedad, sí, yo meto la página de EMA, EMA.org.ar, y en ese momento, miró a varios ya fuera, y uno que piensa, voy a terminar así. Al principio cuando no sabe nada, voy a terminar así. Y con el correr de los años, uno se da cuenta, bueno, estoy peor, pero yo no, mi idea no, no voy a llegar. Mi idea es estarle así y estar mejor y enfrentarla. Por momento lo tengo de amiga, por momento lo enfrento. No hay una solución ideal para tener enfermedad y decir, bueno, hay que enfrentarla, no hay que olvidarse. Lo que pasa hoy en día, como está afectando las manos, las piernas, no puedo decir, bueno, la dejo de lado, claro. Hay que afrontarla. Pero hoy en día no es la muerte. Me acuerdo en España que hace poco una eutanasia de un marido, el esposo mató a una mujer, le enfrentó, decían que hacía 30 años que tenía esclerosis múltiple y que estaba postrada. Entonces, claro, al día que le diagnostican nuevo, dice, uy, me va a pasar eso. No, no te tiene por qué pasar. Hay que pensar positivo. Si uno piensa, me va a pasar, me voy a quedar silla rueda, ¿eh? Fuiste. En 10 años estaba. Yo, por ejemplo, me pasó en 2005 y dije, ¿cómo hacer un brote? En 2008, un brote. Obviamente, no es nadie tiene la bola mágica. Sí, cambié mucho. Antes tenía el carácter de enojar por cualquier cosa.
Y dije, no me beneficia a la esclerosis el enojarme. Ya está, hay que aceptarla. Lo mejor que puedo pasar es aceptarla. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque hay que aceptarla, enfrentarla, afrontarla. Es lo que nos toca en nuestras vidas y hay que mirar positivamente. Pero bueno, hay que seguir mirando y las cosas hay que seguir haciendo y cumplir los sueños de cada uno. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque decís, vos tenés sueños en el truco de la y bueno, aparece el esclerosis me vino a decir, bueno, también me ha dado un mensaje la enfermedad, ¿no? Porque dice, ¿estás haciendo lo bueno? Cambialo, cambialo. Aparte, yo tengo a... Y te viene a dar una... Viste un llamado de atención para ahí. Cuando yo te vengo a dar hace 14 años, gente así, mucho más. Antes no había ninguna droga y hoy sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, hay cosas que están para mejor en el mundo y bueno, y yo creo que la droga va a salir, la cura. No es fácil, no es fácil, pero bueno, va a salir. Santiago, muchísimas gracias por compartir tu historia. Bueno, muchas gracias. A vos.